miércoles. ¿Qué día de miércoles? Mira que Villa y Tomás. No sé si Martinelli hacía muchos gestos, capaz que quería que saquemos. Yo no sé qué decía, ¿qué le molestaba? Todas estas cosas. Debe ser, sí. Hacían gestos porque nosotros vemos todo medio polarizado, entonces no sabemos si es que salgan, hay una amenaza de bomba. Podría nunca ser. Sabemos. Y decimos, ah, no, saquemos esto. Ay, ¿corro esto? No, que está, hay un. Que se incendia el edificio. Ah, avisen bien. Nunca nos. Tenemos que establecer como un código. Un código de emergencia total. Sí, chicos. Chan, tengo chan, mis manos. Chan, chan, chan. Hoy se va. Las joyas. Las joyas. Joyas, y no son las de la corona. No, son mejores. Tampoco son las de Moria Kazán en Paraguay. No, son las del conflicto. No. Son unas joyas que pueden ser tuyas hoy. ¿Tuyas? Así te lo digo. Tuyas. No, tuyas no. Vos no vas a participar. Mira que viene que hacer radio que yo me lo creí un poco. Son, ¿viste? Tuyas. Y yo decía, me regalaron una joya antes de irse. Me parecía un buen gesto igual. Chicos, las tengo acá a las joyas de Leyva. Leyva joyas. Ay, no. Son dos, les quiero decir. Las mostramos en un ratito. Suspenso. Pero yo vi la bolsa y ya se me agarró palpitaciones. Me agarraron, se dice. Me agarró. Está bien. Me agarraron. Me agarró una palpitación. No, una. Igual bastante bien cuando jugaste un poco. Sí, o sea, hay veces que ni eso. Ayer diste una clase explicándonos a tu tía. Y lo bien que. Y te digo, ¿sabes qué? Me di cuenta que me quedo. Creo que es un concepto que me voy no a quedar por me quedo, siempre. Ahí me quedo pijotero y no hay tu tía. Porque ayer en el otro laburo que yo tengo me hablaron mucho de esto. ¿De no hay tu tía? Qué interesante. Me parece muy interesante. Tenemos que hacer. Habíamos dicho que íbamos a hacer una sección. Después no nos dio el piné para hacer una sección de cultura. Pero la vamos a hacer ahora para la. ¿Qué estás la tragando? Temporada. ¿Algo? ¿Estás tragando? Ah, tenía como. ¿Viste cuando tenés una pastilla? ¿Viste cuando te pones una pastilla en la boca y no la tragás y como que alguien justo te habla y es como. Bueno, no sé si estás morfando, que te pasó algo. Yo la tengo. ¿Vos tenés técnicas para tragar pastillas? Se te salió el implante. Técnicas para. No tengo. Yo tengo una. ¿Una que técnica? Es muy estúpida, pero me sirve muchísimo y es psicológica. ¿Qué es? Me pongo la pastilla en la boca y me hago golpecitos en el pecho hasta que la puedo tragar. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Te la tragaste? ¿Ponele que te la tragaste sin querer? No, o sea, me la pongo en la boca, pongo el agua y empiezo. A un remedio es eso. Y trago la pastilla. Mirá. Pero necesito el golpe. Si no me puedo golpear porque tengo la mano ocupada con algo, no puedo tomar la pastilla. O sea, es muy psicológico. Es muy psicológico. Ah, y un trago de agua no probaste. Pero es casi muerto a veces por atragantamiento de pastillas, ¿eh? Y sí. Que se te llenan los ojos de lágrimas y decís que alguien me ayude, por favor. Si te pasa eso con el agua un poco caliente, con mucho. Como la das vos. No. Por favor. Te voy a bueno, pedir. Hoy tenemos un programa con de todo. ¿Y hoy porque qué es? Miércoles de catarsis. Miércoles de catarsis. Tenemos un caso. ¿A qué hora diste turnos? Yo di turno a las 10 en punto. Mira, son 10:06 ya. Y todavía no llegó. Pero la tormenta hay un margen también de espera. ¿Cuánto es el margen de impuntualidad por tormenta? Porque nosotros podemos tener mucha impuntualidad porque somos los profesionales. El que viene le decís, no, llegó 5 minutos tarde. ¿Es así? ¿Viste que de es arbitrario? Un poco así, es un poco así. Siempre espero 45 minutos y porque llegué 5 tarde. Ahí está, ¿ves? Yo estudié 17 años, flaco, para ser médico clínico. Lo único que quería era hacer esperar a la gente. Así que. En la vida. Yo puedo llegar tarde y vos no. Eso. Es así. Que quede claro ese concepto. Me parece que sí. ¿Ves? Ahí ya está. Ya si llega tenemos. Un poquito, dicen, bueno, yo llegué justo, ves que está llegando 7 minutos tarde. Sí. Y se golpeó. Y a mí, no me expliques por qué está llegando tan tarde. Bueno, pedime perdón, nada no, más. Pero y yo listo. Le quería decir. No, está bien, listo, arranquemos. Ya me hiciste perder mucho tiempo. No, porque yo quería aguantar igual. Para mí es muy importante. Yo esperaba el. Disculpame. Ese momento no volverá. Lo real es difícil de encontrar. Y cada aliento que tomamos se va a perder. ¿Cuántos más podemos tener? Oh. Y para hacerlo vale la pena. Nos podemos aprovechar. Si la noche ya estaba buena, no tiene que terminar. Si mañana es too late, ¿qué estamos haciendo ahora? Si mañana es too late, ya va siendo la hora. Ven, bailemos en la luna en vez de perseguir el sol. Ya mañana es too late, ya mañana es too late, Yo soy tu frío en el verano y tu calor en el invierno, Aprovecho el tiempo que esto nunca vuelve. Porque es el momento, eso. Y sé que mañana puede ser muy tarde y que tal vez puedas encontrar a alguien. Pero ¿qué le vamos a hacer? Yo soy lo que buscas y tú lo que soñé. Y sé que mañana puede ser muy tarde y que tal vez puedas encontrar a alguien. Pero ¿qué le vamos a hacer? Yo soy lo que buscas y tú lo que soñé. Yo soy lo que buscas y tú lo que soñé. Y para hacerlo vale la pena. Nos podemos aprovechar.
noche ya estaba buena. No tiene que terminar. Si mañana es tu ley, mañana es tu ley, ¿qué estamos haciendo ahora? Si mañana es too late, ya va siendo la hora. Ven, bailemos en la luna en vez de perseguir el sol. Ya mañana es too late, yeah, yeah. Ya mañana es too late. ¿Qué estamos haciendo ahora? Yeah. Si mañana es too late, Jesse Joy, ya va siendo la hora. Let go. Ven, let bailemos go. En la luna en vez de perseguir el sol. Ya mañana es too late, yeah, Latino, yeah. Ya mañana es too late, yeah, yeah. Hola, soy María Becerra y estás escuchando Días y Flores en Vale 97.5. Esta canción hacía mucho, no la escucho. Era automático. No, semifanático. Automático. Árboles caídos y calles inundadas. Che, a toda la gente que está inundada, que está recuperándose, le mandamos un beso. Un beso enorme. Y nuestra compañía. Sí. Porque hay gente que encima de todo esto empieza a tener síntomas de dengue, ¿viste? Además que se le inundó la casa. ¿En serio? Claro, mucho pisar todo agua, mosquitos, claro. Es que los mosquitos no se achican con nada. Y tenemos una semana entera de lluvia. ¿Qué les pasa? Aparte se reproducen un poco con este clima de humedad y agua y todo. Es como que eclosionan un poco, los huevos. Un montón. Mirá la palabra que te metí. ¿Dijiste? Eclosionan los huevos. No, eclosionan los huevos. Eclosionan me pareció bien. Ya eclosionan los huevos. Eclosionan los huevos de los. Lo hinchada que tengo la cara, Marcelo. No, estábamos, vamos a hablar de ese tema. No se puede.
Vos descansaste bien. Yo dormí como un bebé. O sea, cerré los ojos y no los abrí hasta que sonó el despertador. Cosa que a veces no me pasa, porque no, voy al baño, me atacan los mosquitos. Ayer había dormido muy mal, por ejemplo. Y hoy me despierto y llego y me dice, ¿vos estás bien? Pero porque... yo te pregunté, ¿estás bien? Como que. No, bueno. Vos me preguntaste si estoy bien porque tengo la cara hinchada como si hubiera. Pero jamás pensé en tu cara hinchada. ¿Sabes que tengo cara de haber llorado? Para mí. Ah. ¿Viste cuando tenés retención de líquido? No, retención, yo cuando lloro se me hinchan los párpados, contame el párpado, y es como incareteable. Sí. Tengo cara de haber llorado, pero no lloré, les quiero jurar. Y las ojeras. No, no te acerques, Martín, al me hace un plano corto. O sea, mirá lo que es eso. Bueno, es una. Tengo el doble de cara de relleno de no, cara. No, para mí estás exagerando. No. Yo no sé si atender o hacer otro mate un poco. Hagamos. No, yo te. ¿Querés que te diga? Bueno, te voy a decir el caso, porque la persona está, bueno, vamos, muy adelante. Irritable. Bueno, buen día, buen ¿qué día? Tal, buen ¿qué día? Tal. Ay, ¿qué es eso? Les cuento lo que está pasando. El caso de hoy dice así. Chicos, sí, nosotros. Mi hermano está bajón porque se peleó con la novia. Y entre paréntesis pone 2 años de relación. Bueno, es bastante. Ya es bastante, es verdad. 2 años son 2 cumpleaños. ¿Cuál sería eso? Sea 2 navidades. 2 años, 2 navidades. 2 pascuas. 2 14 de febrero. 2 reyes. Sí. ¿Qué más hay importante? Estoy pensando eso. 2 días de la primavera. 2 días de los enamorados. Ya, ya lo dijiste. 14 de febrero. Bueno, más o menos así. Todo lo que se puede imaginar. 2 años nuevos. Bueno. Años nuevos. Sí. Bueno, queremos que salga, dice el hermano, que pruebe conocer a alguien porque sabemos que ella ya está conociendo a otro. ¿Qué hacemos? ¿Se lo contamos o simplemente lo sugerimos? Para mí que esa información le sirve mucho al que tiene que acelerar el duelo. Ya sí, está, no sigue esperando nada. Esta es su hermana Vicky, dice que el mensaje va de parte de los amigos y de ella, que es Vicky, su hermana. O sea, le hablamos a hermana un Vicky. Hermano, sí. Hermana Vicky, si podés meterte un poco para que él se entere, está bueno porque le acelerás el duelo ese. Si no, se queda eternamente esperando como el muelle de San Blas. Claro, capaz piensa que hay posibilidad, ¿entendés? Como, que el otro está diciendo, ay, bueno... Capaz claro. Cambia eso que a mí no me gustaba. Porque claro. Una cosa es el desamor. Sí. Ya listo, me desenamoré. No hay tu tía ahí. Muy bien. Me desenamoré, ahora que sabemos lo que significa. Ya no hay vuelta atrás. Ahora, como pasó con situacionalmente y la novia, que había una cosa de, bueno, se puede ajustar esto porque no me está dando pelota, pero no sé pim, cuánto. Pim, pim, pero me consiguió este regalo a la radio. Claro, hizo marcha atrás y encaminó. Y ahí podés volver a causar la relación. Sí, totalmente. Pero no es lo mismo el desamor que planteábamos hoy. Qué difícil enamorarse. Que es muy difícil enamorarse. Chicos, ¿cómo te enamorás de alguien? ¿Cómo es muy difícil. Qué difícil enamorar. O sea, tiene que haber una persona que realmente te cumpla un montón de requisitos del otro lado. Si no, uno va picoteando por ahí. Picoteas, pero tipo enamorarte, no sé, casi bueno, imposible. El caso está planteado. Sí. Ellos saben que la excuñada ya está en una nueva relación. Sí. Y se lo plantean directamente, se lo sugieren, no saben se meten. Si decírselo. ¿Te pasó algo parecido y qué preferirías que hubieran hecho con vos? ¿Qué hicieron con vos? ¿Te ayudaron? 11-5-0-0-50-97-5. Nos dejan una nota de voz y nos dicen su, para mí, yo, a mí me pasó, me gustaría decir tal cosa. Me gusta que des opciones porque así le incentivas a la gente, claro, también. ¿Qué vas a mostrar en un rato? Todos los mensajes van a participar por la joya de Leiva Joyas, que no mostramos ya, sino en instantes. Lo que es importante es que en cada mensaje que dejen nota de voz o escrito, pongan su arroba de Instagram, porque después tenemos que chequear que esté siguiendo a Leiva Joyas. Claro, sí o sí, lo que pueden ir haciendo ahora ya, es ir a seguir a Leiva Joyas. Arroba Leiva Joyas _. Ahí está, muy bien. Porque solo podés ganar si lo seguís. Porque mañana va a decir este mensaje. A ver, bueno, vamos a ver si sigue a Leiva Joyas. Ay, no sigue a Leiva. A mí me pasó muchas, pero muchas veces con Pancha que sorteábamos cosas espectaculares y el ganador no seguía la cuenta. Claro. Pero te decís, pero escúchame. Pero vos sos... O son te muy haces. Especiales. Son bueno. Muy especiales. Ay, qué linda esta canción. Chicos. ¿Viene? Ah, ¿qué viene? Lali. Mike Towers, Lala. Me parecía que venía eso. Pensé que era Lali. Escuché el Lala. No, también puedo ver. Sí. Son las 10:18. Che, se hizo de noche ahora. ¿Qué pasó? Sí. ¿Puede ser? Todo está bien, no te tienes que estresar. A ti yo sola no te dejaré. Me enchulé la primera vez que la vi. Me enamoré cuando con ella bailé. Desde hace rato se quería pegar. Puse la espalda contra la pared. Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres mami. Se le viran los ojos. La miro y se relambé. Él pinta labios rojos. Esa cintura suelta. Baby, si yo te cojo, te subo a la altura. Tú dime y te recojo. Ella a manejar me dejó. Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo. Yo estaba coronando desde que era menor. Por foto se ve bien, pero de frente mejor.
se dio un par de copas de más. Del pino tinto me pidió pausa cuando iba por el quinto. Le di una vuelta por el barrio con la quinco. Ellos cuando me ven de frente quedan trinco. Sola la hace, sola la paga. Prende otra la que esto se apaga. Está llamando mi atención porque quiere que le haga. Tú quieres mami. Se le viran los ojos. La miro y se relambe. El pintalabios rojo. Esa cintura suelta. Baby, si yo te cojo, te subo a la altura. Tú dime y te recojo. Cuando algo está para ti es inevitable. Bebé, tus ganas son notables. Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable. Esa mirada es la culpable. No están mirando, vámonos. Me dijo no lo pienses mucho y dámelo. Por su cara se ve que se lo saboreó. Los vecinos mirando y el balcón abrió. A mí me encanta cuando pone cara mala. Me rellena los peines de bala. Y hasta de la corta en la sala. Estaba enfocado en yo, tú Carmelo y tú mí. Cuando yo bajo siempre me pide. Yo nunca paro. Y a ella le gusta él. La tengo loca con él. Sola se toca cuando mirándola yo la doy. Labios rojos, como te ponías recién vos. En instantes sí. Se viene la revelación de cuál es la joya de Leiva Joyas y otra sorpresa que tiene Flor. Tengo otra sorpresa acá en la mano. Les voy a decir algo. ¿Qué? Es muy lindo lo que va a pasar en un ratito porque tiene un factor de, ay, a ver qué es lo que me depara el destino. ¿Y para todo el staff va a ser? Es para todo el staff. Es parte de un regalo que me hicieron las chicas de Alma Bertotti por mi cumpleaños. Me encanta. Y siempre me ponen como los distintos sentidos. Y este es el del gusto, así que se pueden imaginar lo que puede haber adentro, pero lo vamos a compartir entre todos y vamos a descular lo que hay dentro de esta bolsita. En instantes. El cumpleaños que hoy es el viernes y vas a estar volando. Sí. ¿Qué querías decirme ahora, un consejito? Algo, Marcelo, muy lindo. La vuelta al cole es hermosa. Sí. Ves amigos, amigas, aprendés, amigos. Jugás, te divertís. Pero antes hay que proteger y cuidar a los chicos de posibles virus y enfermedades. Sí. En Vacunar contamos con las vacunas de ingreso escolar y podés acercarte sin turno previo a cualquiera de los centros o solicitar el servicio de vacunación a domicilio. Perfecto, es espectacular. Conocer los horarios de atención en www.vacunar.com.ar. Vacunar, 30 años, cuidando tu salud. Si te... En Vale 97.5 tenemos un regalo que te va a llegar hasta el alma. Luciano Pereyra te regala su discografía autografiada. Y puede ser tuya. Soy Luciano Pereyra y seguí escuchando Vale para enterarte cómo ganarte toda esta discografía autografiada. La discografía autografiada de Luciano Pereyra, exclusiva para vos, solo acá. En Vale 97.5. Lo que compartís puede no ser tan divertido como pensás. Aprende más sobre el sharenting en movistar.com.ar/sharenting. Movistar. Renovar tus muebles te hace bien. Hasta el 31 de marzo vení a Sodimac y aprovechá hasta 30% off y 6 cuotas sin interés en seleccionados de muebles de oficina, escritorios, sillas de PC, iluminación, decoración, organización y mucho más. Con Sodimac, hacé de tu casa el mejor lugar del mundo. Ver bases en sodimac.com.ar. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mirá Lollapalooza en vivo por Flow. Lleva el festival a tu casa, al bondi, a donde quieras. El escenario lo pones vos.
Disfruta de todas las bandas, los tres días, cuatro canales, entrevistas y una cobertura exclusiva para no perderte de nada. Viví Lollapalooza Argentina. 15, 16 y 17 de marzo, solo por Flow. Invita Samsung. Produce DF Entertainment. ¿Cuántos pasos necesitas para preparar un buen mate? Y los que te lleven hasta el paquete de mañanita. Entonces voy a tener que bajar al chino porque me quedé sin yerba. O sea, ¿estaría a 3 pisos y 20 pasos de tomar un buen mate? Sí, Master. Así es yerba mañanita. Fácil de tomar desde el primer mate. La pasta del domingo, la alegría. Y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es molto. Molto, siempre junto a las familias argentinas. Esta es la historia de un bicho muy chiquito que genera problemas y su nombre es Mosquito. Él vuela por los aires y quiere que lo arenguen. Si no tenés cuidado puede transmitir el dengue. Hoy quiero enseñarte cómo prevenirlo con algunos consejos antes de empezar a oírlo. Te pido tomes nota y prestes atención, que hoy en la provincia nos ponemos en acción. Agua estancada, claro que no. Sin repelente. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Con Movistar con todo, siempre salís ganando y tenés más beneficios. Porque contratando Internet Movistar Fibra de 300 megas a 11.990 pesos, sumás 2 meses gratis de Movistar TV. Sumate a Movistar con todo. Promo válida del 6 al 31 del 3 de 2024. Más info movistar.com.ar/internet. Sujeto a disponibilidad técnica geográfica. En Marolio sabemos cómo hacer para que el puré de tomates sea fresco, saludable, rico y libre de gluten. Por eso, nuestro envase protege la máxima calidad y el más rico sabor. Puré de tomates Marolio. Orgullosos de ser argentinos. La Serenísima junto a vos en la vuelta al cole. Con la compra de yogures, quesos, chocolatadas y postres seleccionados, participá de un sorteo por un kit escolar. Además, aprovechá los megadescuentos de hasta 30% en productos adheridos. ¿Qué estás esperando? Para más información consulta en www.link.e/yogurisimoargentina. Arrancó la cuenta regresiva. María Becerra en vivo por Flow. Disfrutá de la transmisión exclusiva de su show desde donde estés. Este 23 de marzo, mirá a la nena de Argentina en su presentación más esperada desde el Estadio River Plate. Solo por Flow. Invita Samsung. Produce DF Entertainment. Mañanas llenas de buenos momentos. Días y flores. Flor Bertotti y Marcia D'Alessio. En Vale 97.5. Mala gente, te burlas
infierno enterita, te vas a quemar. Yo veo un informe de tránsito que creo que está como para decirlo. No sé si ustedes creen. Vamos a arrancar. Sí. General Paz, ¿cómo está? ¿Cómo está? Congestionada. Ay, no te puedo creer. Mano al Río de la Plata, entre Villa Urquiza y Núñez. ¿En serio? ¿Y la Paravelgar, sabes cómo está? ¿Cómo? Cargada. Ay, mano a Capital en Doctor 4. Dice, Panamericana, quiere novio. La autopista 25 de mayo, ¿sabes cómo está? ¿Cómo está? Demorada. Para el centro. Hay árboles caídos en Formosa y José María Moreno. Otro tema, ¿no? Sí. Pero lo uní, viste que a veces, como hace Kike Cano, que te dice todos los apellidos juntos. Dios mío, ahora un rato basta charlando. Y decís dónde empieza una persona y termina, la otra, porque nosotros no conocemos a nadie. ¿Cómo pasamos de Cerúndulo a la de ayer, que no me acuerdo? Era Julieta, con Julieta Confianza se llamaba. Templanza, Julieta. Julieta Estable. Bueno, vi Valle y Riglos. Sí. Hay árboles caídos también. Núñez y Kramer. Gorriti y Bonplan. Yo viví en todo esto. ¿En serio? En Bonplan y Gorriti, sobre Bonplan. Vivir. Árboles caídos ahí, bueno, Marcelo. Mira. El tren Mitre pasó a los servicios. Ramales Suárez y Tigre están demorados ambos. El premetro está con el servicio interrumpido. También están suspendidas las actividades en el aeropuerto de Ezeiza. Oh. Si vos estás esperando a alguien, si tenés que irte, bueno, ni vas a salir ni va a llegar el otro. Ay, bueno, es duro lo que estás diciendo. Sí, por eso. Por ahora, está demorado. El resto de los servicios funcionan con normalidad y no hay concentraciones, manifestaciones y protestas en la ciudad de Buenos Aires, más que chicos, arreglame este desagüe. Por favor, ¿no? Lo que sí hay es una joya hermosa de Leiva Joyas que vamos a mostrar finalmente. Ahora te la podés ganar. Los que están conectados a YouTube, que la miren. Sí. Y si no, conectate ahora a nuestro canal de YouTube. Bueno, vayan a conectarse. Miren, a ver, la voy sacando. Esto se lo gana. ¿Vos qué opinás? ¿Se lo gana todo uno o dos personas distintas? A ver, que vote la gente. Hagamos una votación en YouTube. Yo voto todo para uno, que sea un regalazazazo. Vos, Mariano, vota dos personas distintas. Igual es importante saber qué es lo que quiere Leiva Joyas. Leiva Joyas, ¿no? Que querrá sería. Nos vamos a buscar la vida. Ella por ahí dice, chicos, ¿qué hacen? ¿Qué están haciendo opinando? Nosotros tomamos otra decisión. Bueno, bueno, mientras tanto les voy a mostrar. ¡Ay, me encanta! Que lo que Franchino dijo, eso es re yo. Son Regis y Franchino, dijo ella cuando los vio. Todo el mundo se tira indirectas porque las quiere. Mirá qué divinas que son. Me encantan. Qué bien que se. Plata 925 es esto. Por favor, es de Plata 925. Yo tuve un anillo de Plata 925, era años que estaba impecable. Te duran para toda la vida, claro. Eso es lo que tiene, que no se te pone negra, no te nada. Bueno, y a ver lo otro que viene. Esto te morís. En el premio de Leiva Joyas. Una joya, decíamos. Carmen Barbieri, la tenemos en la puerta en 20 minutos. ¿Por qué Carmen Barbieri? Porque es muy brillo, que te encanta. Mirá lo que es. Ahí sale la caja, me encanta. ¡Es divina! ¡Qué hermoso! ¡Ay, me encanta! Esto en un aniversario de novios o algo. En el cuando llega el champán, el brindis. ¿Abrís esto? A ver, probátela. Yo no soy la ideal para lucir esto porque tengo una muñeca muy, muy chiquitita. Pero yo ya les conté vueltas. Que Fede me decía muñequita y yo pensaba que era por muñequita. Ah, y era no, era por chiquitita. Muñequita. Bueno, también te dice petete. También me dice petete. Bueno. A ver, vamos a. ¿Ves que me queda como? Que yo... mirá, no me queda tan grande. Pero qué bien luce. Miren, qué divina. Por favor, bueno. Ay, por favor, hago. Eso. O sea que justo me puse un buzo acá. Me puse un buzo. Pero qué bien la luciste, digo. Hermosa. Las joyas de Leiva Joyas pueden ser tuyas hoy participando del miércoles de Catarsis. Y además tenés que estar siguiendo a la cuenta de Leiva Joyas, que la vamos a recordar. Es arroba Leiva Joyas guión bajo. Qué regalazo. Sí, arroba Leiva Joyas guión bajo. Perfecto. Final. Bueno, mirá lo que es esto, chicos. Ya vayan a. Primero vayan a seguir a Leiva Joyas. Y después mientras, le decimos cómo participar. Y escuchamos un mensaje. Sí. Buen día, Flor y Marce. Hola. Soy Emilce de Lomas. Para mí el consejo es que se lo cuenten al hermano para que ya no tenga esperanzas de que pueda volver a estar con la novia. Por más que le duela, es mejor que lo sepa ahora. ¿Viste? No vaya a ser que después él se la cruce en algún lado y la vea con una nueva pareja y eso le va a doler más. Sí. Bien. Me parece bien. Coincido un poco con ella, ¿no? Ay, qué bien este mensaje que voy a leer ahora. Sí, es un poco como. Yo coincido totalmente con ella. Sí. Hola, Radio Vale. Si yo fuese la hermana, le comento lo que está pasando y le presento a alguna amiga de paso también. Ah. Anotame en el sorteo, arroba Virginia Copes 95. Todo bien hiciste. Dejaste tu mensaje, aconsejaste y pusiste tu usuario de Instagram, y ya arroba. Está. Porque así es la forma de participar. Para lo de Leiva Joyas. Lo que le aconsejo, arroba Virginia Copes 95, que ya siga Leiva Joyas. Sí. Para, te quiero decir algo. ¿Qué? No sé si. Puede ser que no esté preparado el hermano para conocer a otra persona. Pero sí para soltarlo anterior. Que tampoco está preparado a lo mejor para soltar. Claro, pero bueno, si decís, che, mira, la otra ya anda en cualquiera, no te quedes esperando, mirando fotos, llorando, diciendo a lo mejor recapacita y vuelve. Claro. Porque ya está en otro plano. Mucho.
llamen a Mou, que la riestan cualquiera. Que la riestan cualquiera. Hola chicos, soy Lidia y soy de Monterrey, México. Los escucho todas las mañanas. El que te estén hablando mucho de la persona y te estén diciendo cómo ella o él está avanzando en su vida, te funciona un montón para poder superarlo. Soltar. Saludos. ¡Qué buen consejo! Me gustó. ¿Sabes qué? Pensé que iba a pegar la vuelta en un momento. Pensé que iba a decir, no, te frustra saber que el otro le está pasando bomba y vos seguís ahí. ¡Wow, larga! Pero no, dice que te ayuda, que en su experiencia personal la ayuda. A mí hubiera servido eso en una separación. ¿Sí? Me acuerdo que yo seguía enganchado, y era que ya estaba en cualquiera. Oh. Y dice, bueno, si yo tenía la información concreta... Por ahí soltabas antes. ¿Por qué estás esperando qué al final? ¿Estabas esperando? Y un poco creía que no, pero en terapia veía que sí estabas esperando. Claro. 11-5-0050-97-5. ¿Qué se hace en estos casos? Se le dice a la persona, mirá, che, mira, tu ex ya está en otro... Esperes. Sí, en otro mood. En otra situación. Mira, hablando de tríos que decíamos el otro día, ¿no? Maluma, Felices los Cuatro, que es un cuarteto. Hay que ver con eso. Maluma, baby. Apenas sale el solito, te vas corriendo. Sé que pensarás que esto me está doliendo. Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo. Si somos ajenos. Y así nos queremos. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Y si con otro pasas el rato, hacemos tu rato, y lo 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 hacemos tu rato. Lo nuestro no depende de un pacto, disfruta y solo siente el impacto. El boom boom que te quema ese cuerpo de sirena, tranquila que no creo en contratos. Y, tú menos. Y siempre que se va regresa a mí, y felices los cuatro. No importa el que dirá, no. Cuatro. No importa el que dirán, somos tal para. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro. Te agrandamos el cuarto. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro. Yo te acepto el trato y lo hacemos tu rato. Lo hacemos todo rato. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro. Y lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato. Y siempre que se va regresa a mí, Maluma baby. No importa el que dirá, no gusta el sí. Kevin y DJ Chan y Genio. Mañana tenga los colores más hermosos. Días y flores. Flor Bertotti y Marce D'Alessio. En Vale 97.5.
Ay, hoy salí pa' la disco con los muchachos. Mi intención era matar este despecho. No sirvió de nada porque te llamé borracho. ¿Qué me has hecho? No hay derecho. Porque ay, cómo duele cuando el amor de tu vida no te quiere. ¿Dónde estás? ¿Por qué no vienes? Ya no seas mala, mira cómo me tiene. Esta desesperación me hizo hacerte esta canción. No saqué en el corazón que están robando. Soltaron la pasión, pero extraño a mi mujer. No saqué en el corazón que están robando. Me paso pa' conmigo la hace con él. Sí, Buenos Aires, sonaba en Vale 97, 5 horas 10, 42 minutos. Está oscurito, por lo menos acá en Uriarte, Nicaragua. Tenemos 22.5 de temperatura en Buenos Aires. ¿Por qué asociamos el feo clima con comer? Que alguien me lo explique. También porque hacemos lluvia con feo clima, sería otra pregunta. Pero comer es algo, hay algo del clima. No, bueno, lluvioso. lluvia porque desde que somos, cuando vivíamos en la naturaleza, te tenías que parapetar de la lluvia. Debe ser eso, ¿no? Me parece que sí. Yo tengo uno, tenía un oyente legendario acá, acá no me acuerdo el nombre, que siempre que decíamos feo clima, decía, ¿por qué los locutores dicen feo clima cuando llueve? Si es tan bella la lluvia o no, el frío. Bueno, está bien. Sí, es muy personal. Es como el frío y el calor. A vos te encanta el frío. Bueno, por eso, él debería pasar un poco lo mismo. Me encanta el calor, Marcelo. ¿Y sabes qué me encanta también? ¿Qué te encanta? Esto que tengo acá. Wow, hablando... Que son las galletas de la fortuna, que Romina Casanova nunca abrió una galleta de la fortuna. Me estás jodiendo. No. Y ya le dejé una, que la de ella tiene glitter rosa. Ah, tiene glitter la Sí, a la de Gise también le voy a dar con glitter rosa. ¿Todos conocen el concepto de galleta de la fortuna? Es una galleta. Sí, chicos. Que la rompes. Vení, Mariano. Abrir tu galleta y hay un a vivo. Adentro. Mariano va a abrir su galleta a vivo porque fue su cumpleaños. Fue su cumpleaños en ausencia. Fue su cumpleaños en ausencia y va a abrir la galleta con buena predisposición. No, vení. Ahí en ese micrófono tenés que leerla. Ahí está. Mariano, la vamos a abrir que todos. Te metas ahí. ¿No tenés silla? No tenés silla. ¿Sabés cómo hacer una silla sin silla? Arrodillado. Muy bien. Casi se mata. Bueno, la abrimos. Cada uno tiene que leer lo que le toca a su galleta de la fortuna. En cámara ven el torso de Mariano, tiene una cabeza Mariano también. Sí. Pero él no se quiere agachar tampoco. Bueno, rompo. Ahí está, rompe. Rompo y abro. Y abrí. ¿Cómo no? Todavía no. No se come, vos tenés que leer. O sea, después te voy a comer si querés. Es un bueno, adulto. Dice. La mía dice. Ah, ¿hay que abrir? Pronóstico para tu día. Ah. Malísimo. Pronóstico para tu día, mayormente soleado. ¡Bien! ¿Eso es todo lo que dice? Para tu día, interior. El clima es interior, Mariano. Es interior el día. Ay, se pone literal y no puedo. Yo leo, siento lo que dice. ¿Ya pasan todos? No. ¿Va pasando el que sigue? ¿Qué más? Yo voy a decir el mío. Bueno, ¿algo más te dijo el tuyo? ¿Cómo? No. Ah, si quieres comerla, pero no sé si es rica, ¿no? Mayormente soleado, ¿sabes lo que quiere decirte? Que el sol va a salir en tu corazón. ¡Sobo!
Y eso es lo que tenés que estar esperando, no que llueva cuando mirás para afuera, ¿o no? Está bien, me gusta que vos decodifiques los mensajes de todos. Yo voy a decodificar todos porque solo no los puedo dejar solos, chicos. ¿A quién sigue? Romy. Bueno. Gestionate la felicidad. ¿Esa es tuya? Sí, creo que son todas mías. ¿En serio? Ah, no sé cómo hicieron, ahora chicas. Ahora entendí. Son tus fans las que pusieron. Pero no entiendo cómo son todas frases mías adentro de las galletas de la fortuna. No sé. Sabía que sabía. Bueno, gestionate la felicidad. Ay, está bien. Bueno, ¿te interpela de alguna manera, sí, Romy? Sí. No esperes que el otro te resuelva la felicidad. A ver, la tuya. Si vos te iluminás, me ilumino yo. Que es muy bueno para esto, para esta interacción que tenemos acá. Nosotros sí. Así que medio que te lo digo a vos. Gracias, Marcelo. Yo te lo digo a vos. Ay, me encantó esta. Gise. Gise va al micrófono mientras se va preparando Martinelli con su galleta de la fortuna para venir. El mío dice: nos merecemos todo. Mirá qué bien que te toque a vos esa. Oh, no. ¿Te llega de alguna manera? Sí. Nos merecemos todo, chicos. Mientras lee Flor, viene Martín. Yo tengo pinta como quieras y vive feliz. Ah, eso es re tuya, claro. Me esa es re mía, la tengo en el Instagram. Martinelli se acerca. Martinelli, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, Martín. A ver qué te toca. Rompés. Son todas frases que, claro, que yo dije en algún momento o que a mí me representan. Ahí está, pero me está costando un grito. Yo se las comparto. Sí, yo lo abrí mucho antes por esa razón. Digo, porque es como... Tengo que romper, clavar la unta. Ahí está. Ay, como la que de panza. El que lo hizo muy bien. La galleta de la desgracia, pobre Martín. Ahí tiene glitter el mío. Sí, tiene glitter. Ventas. Dice. A ver. Soporten. Carita con anteojitos. Soporten. Galletas de la Argentina Flor. Me encantó. Bueno, ¿y tiene Ramiro Davis? ¿Tenés galleta de la fortuna? Vení. Ay, no se ve, Ramiro. Mientras voy corriendo las fechas. 3 de noviembre, Flor en Salta. Estadio Padre Marte Arena. Debo agotar 12 Movistar Arena. El 1 de diciembre en Corrientes. Estadio Boca Unidos. Y el 7 de diciembre cerramos el año con un show en un estadio en Buenos Aires. En el Estadio 1 de La Plata. Las entradas están a la venta en todoticket.ar. 4 cuotas sin interés. Vamos todos, vamos, chicos. Rami, vamos a La Plata. Obvio. Ahí estaremos. A ver. Ramiro Davis está abriendo su galleta. Se tenés que romperla. Mordiéndola. No, no, haces track. Haces track y después galleta. Ahora limpio las mías, No, está bien. Nosotros dice, la vida es hoy. También. ¿Te representa? ¿Te postergás mucho? Sí. Bueno. Sí. O sea, tengo que implementar lo que me dio la galleta de la fortuna. Sí, tenés que implementarlo. Okay. Hay no que hay que dejar para mañana. ¿Y hay que probarla? Sí, la tenés que probar, también. Es muy rica. ¿No se le puede poner una mermelada o algo? Sí, te la podés llevar y la podés adaptar a lo que vos quieras. Está buena. ¿Viste que es rica? Bueno, chicos. Bueno, muchas gracias a las chicas de Alma Bertotti. No pensé que iba a ser tan autorreferencial. No. Claro, cuando dije que te dé la felicidad, chico. Sí, y ahí te caíste vos, ¿no? Como, son tan felices. No, yo cuando abrí una que la mía decía pinta como quieres y vive feliz, dije, esta es mía. Es mía, ¿no? Es de Henry Miller, no sé, que lo tengo ahí. Y está muy citado. Bien apropiarse de grandes frases y que crean que es de uno. Claro, también. Claro. Bueno, muchas gracias. Me encantó, igual que a todos, que a cada uno recoja el guante de lo que le toque. ¿Cómo hacer para que no te vayas? ¿Cómo hacer para que no me olvides? ¿Cómo hacer para que todo el tiempo que vivimos no nos deje cicatrices? ¿Cómo hacer para que te detengas y no quieras ya cruzar la puerta? Si no duermo contigo no tiene sentido que amanezca. Sé que tengo tantos defectos, queriendo hacer todo perfecto. Borrémoslo todo, empecemos de nuevo. Descubrí el
lejos de todo quedar en la nada, llenando con mentiras lo que tú llenabas. Entiende que me vas a hacer tanta falta. Un poco él también necesitaba este mensaje que estamos hablando hoy. Sí, la verdad que sí. Si te vas, no, no puedo más, ¿no? Bueno. Luciano Pereira, estaba sonando en Vale 97.5, Si te vas. Y en Vale tenemos este regalo que te va a llegar hasta el alma, como el nombre de su último disco. Luciano te regala su discografía autografiada y puede ser tuyo. Todos los discos que tenía encima los trajo un día. Sí. Y los firmó acá. No, y hay un póster. Un póster grandote también está firmado. Vino firmado. Y hay uno que está en vinilo y además está en CD. Qué lindo. Todo dicen firmado. Que el vinilo se escucha realmente. Perfecto. Muy bien. Es el bien. Mejor sonido que sí. Hay que tener una bandeja también en todo esto. Claro, sí. Todo, sí, si lo pones en el coso de CD no se va no a escuchar. No te entra. Bien. No fuerces no, eso. No. Para esto, estate atento porque hoy tenemos más elección de finalistas. Tres finalistas nuevos. Sí. Como hicimos nosotros ayer. Sí. Van a salir esta tarde con el ruso Pavlovich. Así que escuché la radio. Cómo me gustó jugar ayer con la gente. Ay, qué divertido. Es como una adrenalina que terminás como de cama, ¿viste? Sí, terminamos agotados. Ay. Dos preguntas les hicimos. Por favor. Imagínate. Bueno, así que atentos hoy que regalamos eso. La posibilidad de que haya tres finalistas más. Sí. Son las 10:51 minutos. Faltan 12 9, minutos. 12 minutos. 9 para las 11 y 11 más, 20. ¿Cómo? ¿9? Ah, claro, claro. 32. Siempre caemos en la trampa de lo mismo. Porque yo pensé, dije, falta un minuto para que sea en punto y después 11 minuto minutos. Más. O sea, las 11 y 1 querías regalarlo vos. Claro, bien. No, claro, está bien, por eso. Me o sea, faltan. Ahora son 52, ya sonamos. No, ya no sé, hacemos más. Yo no me subo más. 19. Ay, faltan 19 minutos para las 11 y 11. Pensá tu deseo, pensá qué querés que se te cumpla. Y hablando de deseos, Marcelo, ¿qué? Te voy a decir algo. ¿Qué? Hoy entregamos el sueño de la joya espectacular de Leiva Joyas. Hoy, por favor. Ya tomamos la decisión, ¿eh? Ya tomamos la decisión. Vamos a hacerlo separado, así que hoy se va uno para una persona y otro día regalamos a otro. ¿Cuál damos hoy? Ay, ¿cuál regalamos hoy? Los aros. Los aros. Los aros que los quiere Gise. Sí. Yo también los quiero, me o gustan sea, mejor mucho. Regalarlos porque si quedan se los puedo afanar. O que elija la ganadora. ¡Ay, que elija la ganadora! Muy bien. Tenemos que pensar eso en el final, porque tenemos que sacar al aire que elija. ¡Ay, qué nervios! ¡Qué nervios! Bueno, me gusta más dejarlo ahí, final abierto. Bueno. Chicos, ¿tienen algún sueño por cumplir? ¿Quieren terminar un proyecto? ¿Necesitan efectivo en el momento? Bueno, nos acompaña en el programa Leiva Joyas, que compran oro, relojes, brillantes, antigüedades, joyas, no importa el estado, Marce. Ay, pagan en efectivo hasta 75 mil pesos el gramo de oro y podés encontrarlos presencialmente en Avenida Corrientes, 2819, casi esquina Pueyrredón. Sí. Emblemática esquina sí. Porteña. Sí, y si no, entrando a su web www.leivajoyas.com.ar. Y hoy se va en el sorteo. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que ir a seguirlos a ellos, @leivajoyas_, lo seguís en Instagram. Y después nos tenés que mandar un mensajito con tu con tu Instagram al WhatsApp de la radio, 1150050975. Ahí está, para que nosotros, por el que nos gustó mucho tu mensaje de miércoles de catarsis, sepamos cuál es tu usuario y chequear que sigas a Leiva Joyas. Chequeamos, si no la seguís, absolutamente inmediatamente descalificado. Para el que sigue. Y el que gana, elige si se queda con esta pulsera espectacular. Ay, yo no sabría cuál elegir. Me parece que los aro yo. Puede ser, ¿no? ¿No? No sé. Yo me pinta mal la pulsera. ¿Sí? No sé qué es como. Bueno, depende de la persona. Claro. Chicos. Bueno. Bueno, Leiva, 50 años brindando seguridad y confianza. Leiva Joyas. Que tu mañana tenga los colores más hermosos. Días y flores. Flor Bertotti y Maxi D'Alessio. En Vale, 97.5. Con Movistar con todo, siempre salís ganando y tenés más beneficios. Porque contratando internet Movistar Fibra de 300 megas a 11.990 pesos, sumás 2 meses gratis de Movistar TV. Sumate a Movistar con todo. Promo válida del 6 al 31 del 3 de 2024. Más info en movistar.com.ar/internet. Sujeto a disponibilidad técnica geográfica. Estrella de noche, estrella de día, es el mismo pañal. Siempre te cuida, estrella en la plaza, estrella en tu casa. Te cuida la piel y nunca te falla. Estrella, pañales estrella, a toda hora estrella. Estrella, pañales estrella, suavidad, protección, calidad, absorción. El mismo pañal para la noche y el día. Pañales estrella, de noche y de día. Esta es la historia de un bicho muy chiquito que genera problemas y su nombre es Mosquito. Él vuela por los aires y quiere que lo arenguen. Si no tenés cuidado puede transmitir el dengue. Hoy quiero enseñarte cómo prevenirlo con algunos consejos antes de empezar a oírlo. Te pido tome nota y prestes atención, que hoy en la provincia nos ponemos en acción. Agua estancada, claro que no. Sin repelente, claro que no. Tachos sin tachos.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Mirá Lollapalooza en vivo por Flow. Lleva el festival a tu casa, al bondi, a donde quieras. El escenario lo pones vos. Disfruta de todas las bandas, los tres días, cuatro canales, entrevistas y una cobertura exclusiva para no perderte de nada. Viví Lollapalooza Argentina. 15, 16 y 17 de marzo, solo por Flow. Invita a Samsung. Produce DF Entertainment. Renovar tus muebles te hace bien. Hasta el 31 de marzo vení a Sodimac y aprovechá hasta 30% off y 6 cuotas sin interés en seleccionados de muebles de oficina, escritorios, sillas de PC, iluminación, decoración, organización y mucho más. Con Sodimac, hacé de tu casa el mejor lugar del mundo. Ver bases en sodimac.com.ar. Santander American Express presenta Reverso, ¿qué es real y qué no? De Matías Feldman, con Carla Peterson y gran elenco. Una divertida comedia dramática de giros inesperados sobre la realidad virtual. Las cosas no son lo que parecen ser. ¿Estaremos en el mundo real? Con Carla Peterson, Marco Antonio Caponi, Nicolás García Hume, Diego Cremonesi, Emilia Clodeville y Juan Isola. Reverso, ¿qué es real y qué no? Viernes, sábados y domingos en el Paseo La Plaza. Entradas por Platea.net. Disfruta de un 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés con tu tarjeta Santander American Express. O canjea tus puntos Superclub. Vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024. Más información en santander.com.ar. La batería es Williard, tu batería es Williard. Hey, familia, tenemos que charlar. Lo que suben a las redes hay que aprender a filtrar. ¿Quién te mala puede suplantar mi identidad? Ya está. Lo que compartís puede no ser tan divertido como pensás. Aprende más sobre el sharenting en movistar.com.ar/sharenting. Movistar. Ahorra en Maxi Consumo. Harina triple cero Marolio por un kilo, 499,90. Pollo congelado Granja Tres Arroyos por un kilo, 1799,90. Jabón en polvo Ala, 800 gramos, 999,90. Maxi Consumo es el super mayorista que siempre te da lo más. Maxiconsumo. Conoce más en www.maxiconsumo.com. Precio unitario con IVA comprando por punto cerrado. Oferta válida del 11 al 17 de marzo de 2024 y o hasta agotar stock. La batalla del sabor la gana Cañoncitos del Membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos, Cañoncitos del Membrillo. De galletitas cookies. Arrancó la cuenta regresiva. María Becerra en vivo por Flow. Disfrutá de la transmisión exclusiva de su show desde donde estés. Este 23 de marzo, mirá a la nena de Argentina en su presentación más esperada desde el estadio River Plate. Solo por Flow. Invita Samsung. Produce DF Entertainment. Que esta mañana florezca en cada canción. Días y Flores. Dime, luna bonita, dime qué me está pasando. Dime, luna.
Insta, Marcela Morelo. Hoy viene Marcela Morelo a Vale 97.5. Va a estar empalentonados con Juli y Bruno. Ah, y viene con Charango. La amamos a ella. ¿Cómo la queremos? Te queremos, Marce. Sí. Así que va a estar un rato acá después de las 12 empalentonados. Prepárense para disfrutar una tarde hermosa. El otro día hablábamos, perdón, de los hits que tenía Maná. Y con Marcela te pasa lo mismo. Que decís, todas estas son de ella y me las sé todas. Y de esta también. Y esta también. Mirá, porque aparte hace cuántos años que tiene un carrerón. Ya nos vamos a enterar todo esta tarde. Sí. 11 y 2 minutos, ¿cuánto falta para las 11 y 11? No voy a contar más. Y todavía no dejaste tu mensaje. 11 menos 2 son 9. En 9 minutos tiene que estar grabado tu mensaje en el WhatsApp 115-0050-975. Tu deseo, lo que querés que se cumpla. Sí. Eso que querés que se haga realidad. Yo los leo en YouTube, chicos, ¿eh? También. No les di bola hasta recién. Ahora voy. Ahora, ya mismo. Dejen el mensaje, le vamos a dar el tiempo para que ya se pongan a grabar o escribir su mensaje. Mientras, vamos al mundo del tenis. ¿Cómo la ves? Sí, muy bien. Hola, Quique. Hola, Flor, Marcelo. Muy buenos días. Nos metemos en este Master Mini, nos metemos en Indian Wells. Ayer victorias de Carlos Alcaraz, Cyril Hecka, Jannik Sinner, que dejaba fuera del certamen a Ben Shelton por 7-6 y 6-1, y del alemán Sasha Zverev entre los varones. Y entre las mujeres, lo destacado de Caroline Wozniacki y de Iga Świątek, la número uno del mundo, que pasaron ya a los cuartos de final del certamen femenino. Para hoy, entre los partidos destacados, el pibe sorpresa del torneo, el italiano Luca Nardi, enfrenta al estadounidense Tommy Paul, Daniil Medvedev enfrentando al búlgaro Grigor Dimitrov, y entre las mujeres, Arina Sabalenka, número 2 del mundo, ante el estadounidense Emma Navarro. Para los argentinos, hoy aún queda en el torneo Horacio Ceballos. El zurdo de Mar del Plata estará buscando junto al español Marcel Granollers la final del torneo de dobles de Indian Wells frente a la dupla italiana Boleri Babasori. Querrán tomarse revancha de la final del torneo de Buenos Aires. Se han enfrentado en 2 ocasiones durante la gira sudamericana. En ambas ganaron los italianos y ahora los que buscan llegar a la definición son justamente esta pareja, la número 5 del mundo, Ceballos Granollers. Les dejo un fuerte abrazo y nos reencontramos mañana. Abrazo. Un beso, Quique, gracias. Qué bien que dijo todo, ¿eh? Todo, todos los apellidos. Bueno, muy difícil. Sí, es muy difícil y toda la información que tienen metida. También, es verdad. Ella solo escuchaba los apellidos. Claro, se detenía en algo que era más anecdótico. Vamos no a decir esto. El fin de Quique. Es desinformarte sobre tenis, que lo hace perfecto, claro. Perfecto. ¿Bajamos un cambio? Sí, por favor. A ver. Inspira. Llénate de aires nuevos. Llénate de lo que te hace bien, de lo que te gusta. Exhala. Saca lo que ya no te sirve. Libérate de lo que no querés. Llénate de salud. Llénate de vida. Medife, cobertura médica. Días y Flores. Estás en las mañanas de Vale. 97.5. Y si tú la ves, me dile.
Rebeca, Nicky, Nicky, Nicky Jam, con el Wisin, dos leyendas haciendo música, Saga White Black, La Industria Inc., ya tú sabes. Salpique. Me dejaste de vecina la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena. Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio, vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Que se cumplan tus sueños. Hola chicos, mi deseo para las 11 y 11 es conseguir un alquiler y mudarme con mi amor y con mi hijo. Que se cumpla eso. Ay, ojalá que sí. Hola chicos, buen día. Mi deseo para hoy es que volví a trabajar y que sea un año laboral para cumplir todos mis sueños y mis proyectos. Ojalá que sí, que se cumpla eso también. Van llegando mensajitos. Buen día, Marce, Flor y Marce, este mensaje es para el portal. Pido que mi mamá se recupere de tres ACDs que tiene, que sufrió, que salga adelante. Ustedes son mi compañía para pasar este momento tan difícil. Gracias, la radio es excelente, besos a todos. Un beso para acompañamos, vos. Acompañamos, sí. Acompañamos. Hola chicos, ¿cómo andan? Soy Manu de Quilmes. Esto va dirigido a Marcelo y a Flor en Días y Flores. Bueno, es acá. Es acá, es correcto, sí. Y Manu está en la puerta, se vino también. Ah, está bien. Bueno, les quería hablar acerca del caso de mi primita de 4 años llamada Eva. Ella sufrió un accidente doméstico en la pandemia y le dejó secuelas y se le dificulta la vida cotidiana. Quería pedirle si por favor podían difundir que hay un Instagram del caso que crearon los papás llamando Una Esperanza para Eva. El Instagram junto, se llama Una Esperanza para Eva, así como suena. Todo juntito. Donde puedan dar donaciones para que pueda hacer su tratamiento en Tailandia y mejorar su condición. Necesitan llegar a la meta. Muchas gracias, chicos. Que se cumpla esa meta que es importantísima, Manu, para vos. Ahora para le tu voy primita. A ir a dar un beso. Bueno, arroba Una Esperanza para Eva, métanse ahí y vean cómo ayudar. Gracias. Bueno, hay muchos mensajes. Hoy también no estoy leyendo los de YouTube. Alguien pide que se recupere su papá. Ahora lo perdí el mensaje porque fui a los del... Mi deseo es conseguir trabajo. Muchas gracias por la compañía que me hacen todas las mañanas. Saludos, dice Camila de Moreno.
Otro deseo, que mi emprendimiento arranque con lo mejor y tener un buen cumple el próximo sábado. Soy Cele de Viedma. Besos, Cele. Ay, bueno, y como siempre les decimos, todos los días, no dejen en el terreno de la magia. Acá pedimos, intencionamos, nos deseamos lo mejor, pero en realidad lo que nos gusta también es que se pongan a reflexionar qué están haciendo con sus vidas, si están yendo en la dirección que quieren, si están trabajando por conseguir lo que desean y lo que sueñan, porque nadie va a venir a hacértelo. Vos tenés que trazar tu meta y caminar hacia ese objetivo, ¿no? Así es, para eso todos los días 11 y 11 abrimos el portal de los sueños. Seguir. Porque estábamos queriendo bailar esto que era hermoso. Sí. Y queriendo coordinar el bloque que venía. Nadie y no nos salían las palabras ninguna. Yo te quería explicar. Mariano tampoco le salía. A mí tampoco. Todos estamos como que nadie puede hilar dos frases. No, porque lo que no podemos hablar nada más. Que yo no pienso re bien, lo pasa que no se nota. Lo malo es que justo lo que hacemos nosotros es radio. Entonces ahí. Renuncia. Porque si fuera a escribir en un periódico. Decís, bueno, lo borro, vuelvo claro, para atrás. No se nota que uno está funcionando constantemente. Claro, miércoles de catarsis. Sí. Hermano se separó de la novia.
novia. 2 años de relación. Y no soltó. Y no soltó. Y la hermana ve que la exnovia está rehaciendo, ya está saliendo con otros muchachos. La chica está en cualquiera. Entonces no sabe si decirle a su hermano, che, mira que Natalie, ponele que le vamos a poner. Natalie ya está en otra. Ya está en otra. O decirle, sugerirle. Ay, ¿por qué no la seguís en Instagram por las dudas para ver en qué anda? Fíjate que subió, me parece, con unas historias con subió. Un muchacho. No sé si es el primo, fíjate. Ay, lo está partiendo la boca, nada que ver. A ver. No, a ver. Hola, chicos. Yo, si es mi hermano, le digo toda la verdad. Creo que es mejor que la sepa. Y después respetaría su duelo y sus tiempos. Él tiene que tomarse los tiempos que necesite y hacer el duelo que necesite. Mientras tanto, en vez de apurarlo, lo abrazaría, lo acompañaría y respetaría las decisiones que él tome. Bien, soy Laura de Floresta. Laura es vecina mía de Floresta. Mirá que claro tenía los conceptos. Qué lindo, todo. Me encanta. Bueno, Laura, gracias. Otro. Ah, no, yo pensaba que sí. No, vamos a seguir en instantes con más mensajes. Ay, yo tenía acá, pero no me puse a buscar. Bueno, viste cómo es. Bueno, porque salí a saludar al chico que tiene la prima. Ahí está Manu de la Quilmes. Puerta. Quiero decir esto, sigan dejando mensajes, en un rato escuchamos más. Acuérdense, cuando dejan el mensaje, ya sea grabado o escrito, pongan su usuario de Instagram, arroba tu usuario. Yo pondría arroba Marce de Alessio, vos pondrías arroba Flor Bertotti, ok. Y así con todos. Sí. Porque eso es lo que vamos. Y andá a seguir a la cuenta de Leiva Joyas. Ya. ¿No? Arroba Leiva Joyas guión bajo final. Porque ahí vamos a chequear que vos estés siguiendo a Leiva Joyas para ganarte el premio del día. Sí, Lupita dice, yo terminé una relación hace 7 años y todavía no solté. Me duele verlo a él con la nueva novia. Bueno, pero siete ¿ves? Años. Estás viendo y no quieres soltar. No es podés. Un montón. Bueno, hay que hacer terapia. En ay, qué difícil. Sí, hay que hacer terapia. 0050-975. Ah, tienes una energía. Estaba clara. Bueno, vamos a hacer terapia. También podemos soltar un poquito por nuestros propios medios, ¿no? ¡Solta! Nunca fumé marihuana, pero hoy me tienes ahí. Tú me pones en un viaje, tú me pones en un bay. Como si fuera la primera vez. Yo me prendo cuando tú me ves, cuando tú me besas. Ey, sube a mi cabeza. Ey, tú me desestresas. Como una cerveza. Ey, tú tienes una energía que está bacana. Tú le pones el sábado a mi semana. Tú no tienes amigas, tú tienes manas. Si antes de ser tu novio yo fui tu pana. Tú das ganas de darse la bendición. Tú le pones la tilde a mi corazón. Si voy a sonreír tú eres la razón. Ya todo estaba bien, ey, y ahora estoy mejor. Yo voy subiendo y tú eres mi escalera. Voy a tocar el cielo o eso pareciera. Como si de otra vida yo te conociera. Con la forma en que me ves, me das paz y me das sex. 28 y 23, ey, cero drama, cero estrés, yeah. Yo le pongo la canción, ey. Ella le pone su Guantanamera. Saben cuál es su misión. Está más buena por dentro que por fuera. Y por fuera la más linda. Pero ella nunca se entera. Qué chimba que tú me quieras. Qué chimba lo que me espera, ey. Tú tienes una energía que está bacana. Tú le pones el sábado a mi semana. Tú no tienes amigas, tú tienes hermanas. Si antes de ser tu novia yo fui tu pana. Tú das ganas de darse la bendición. Tú le pones la tilde a mi corazón. Si voy a sonreír tú eres la razón. Ya todo está bien, ey. Y ahora estoy mejor. Ahora estoy mejor, por suerte. ¿Viste cómo es también? Es superar. Hay que decirlo también cuando uno está un poquito mejor. Hay la otra canción que tenía él que nos gustaba tanto, Romy, esa de que él estaba haciendo terapia, y terminaba queriendo soltar, pero le costaba un montón. Un poco lo que estamos hablando hoy, ¿no? Claro, lo que pasa es que a veces no se trata solo de lo que uno quiere, sino de las herramientas que tiene. Claro. Y por eso a veces un profesional te puede ayudar un poquito. ¿Por qué sigues pasando? No, porque sigues pasando. Bueno, yo soy muy fanática de ir a los profesionales. Y claro, es que hay que ir a los profesionales. ¿Viste que hay otros países en donde en un momento, ahora ya se naturalizó un poquito más porque hay muchos deportistas internacionales hablando de la salud mental y de ir al psicólogo y al psiquiatra y demás? Pero antes éramos los argentinos nada más. Vos en España decías que ibas a terapia y te miraban como diciendo, debes tener unos mambitos, qué lindo. Claro. Sí. Como no. ¿Cómo la encontraste? ¿Cómo se llamaba esta? Melancólico, ¿no? ¿Cómo la encontraste? Porque es Romina Casanova. Aprieta 2 botones y te dispara un cohete. Y él está desesperado por el mar del corazón que no puede superar. Hola. Qué duro. Llevo
4 semanas oído pasando mal. Sí, ahora qué ganas de escuchar. Por favor. Bueno, pero te voy a dar un consejito que también te va a gustar. Dale, por favor. Si querés equipar tu cocina o tu local gastronómico, las mejores campanas y extractores de aire las encontrás en ¿dónde? Adrogué Ventilación. Adrogué Ventilación. Bravo. Ahí te brindan el asesoramiento que necesitas. Consultá su amplia variedad de ventiladores personalizados a elección. Y atención. Atención. Porque si compras cualquier campana en el local de forma presencial, tenés un 30% de descuento en efectivo. Por Dios. Es espectacular. Encontralos en arroba Adrogué Ventilación y en avenida Hipólito Yrigoyen 12.286. ¿Por qué? Porque Adrogué Ventilación son líderes en ventilación. Sembrá buena onda. Cosechá buenos momentos. Días y flores. Hasta el mediodía. En Vale 97.5. Con Movistar con todo, siempre salís ganando y tenés más beneficios. Porque contratando internet Movistar Fibra de 300 megas a 11.990 pesos, sumás 2 meses gratis de Movistar TV. Sumate a Movistar con todo. Promo válida del 6 al 31 del 3 de 2024. Más info movistar.com.ar/internet. Sujeto a disponibilidad técnica geográfica. En Marolio, sabemos cómo hacer para que el puré de tomates sea fresco, saludable, rico y libre de gluten. Por eso, nuestro envase protege la máxima calidad y el más rico sabor. Puré de tomates Marolio. Orgullosos de ser argentinos. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. ¿Y si por una vez en la vida dijeras todo, absolutamente todo? Santander American Express presenta a Mercedes Morán y Manuel Arias, juntos por primera vez en Mejor No Decirlo. Una comedia deliciosa, ideal para los que no nos gusta que nos hablen cuando estamos interrumpiendo. Mejor No Decirlo. Compra ya tus entradas a través de plateanet.com y en la boletería del Paseo de la Plaza. Disfruta un 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés con tu tarjeta Santander American Express o canje tu punto Superclub. Vigencia del 1 del 31 al 12 de 2024. Más información en santander.com.ar. Ahorra en Maxi Consumo. Harina triple cero Marolio por un kilo 499,90. Pollo congelado Granja Tres Arroyos por un kilo 1799,90. Jabón en polvo Ala 800 gramos 999,90. Maxi Consumo es el super mayorista que siempre te da lo más. Maxi Consumo. Conoce más en www.maxiconsumo.com. Precio unitario con IVA comprando por bulto cerrado. Oferta válida del 11 al 17 de marzo de 2024 y o hasta agotar stock. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mirá Lollapalooza en vivo por Flow. Lleva el festival a tu casa, al bondi, a donde quieras. El escenario lo pones vos. Disfruta de todas las bandas, los 3 días, 4 canales, entrevistas y una cobertura exclusiva para no perderte de nada. Viví Lollapalooza Argentina. 15, 16 y 17 de marzo, solo por Flow. Invita Samsung. Produce DF Entertainment. Buen día, hijo. ¿Cómo venís para el examen de matemática? Avísame si tenés alguna duda o también si usas preservativo cuando tenés relación. No, así no da. Hijo, ¿todo bien? ¿Estás estudiando? ¿Tenés dudas sobre salud sexual? Uy, tampoco. Que hablar de salud sexual sea una charla más fácil. Más información en argentina.unfpa.org. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino junto al Fondo de Población de las Naciones Unidas. UNFPA. Hijo, ¿qué haces? ¿Querés tomarte un recreo del estudio y charlamos un rato? Renovar tu casa te hace bien. Por eso hasta el 31 de marzo vení a Sodimac y aprovechá hasta 35% off y 6 cuotas sin interés en seleccionados de baños, sanitarios, griferías, muebles de cocina, termotanques, pisos, pinturas y mucho más. Encontrá el mejor surtido al mejor precio. Te esperamos en Sodimac. Ver bases en sodimac.com.ar. En todo momento, en todo lugar, me gustan las obleas Recital. Endulzan la vida, van por donde vas. Ahora las obleas se llaman DJ de Galletitas Cookies. Hey, familia, tenemos que charlar. Lo que suben a las redes hay que aprender a filtrar. ¿Quién te mala puede suplantar mi identidad? Ya están un poco grandes para andar buscando like. Hay que ponerle fin, piensen bien que compartir genera mucho gusto.
lo que compartís puede no ser tan divertido como pensás. Aprende más sobre el sharenting en movistar.com.ar/sharenting. Movistar. Hasta el mediodía. Días y Flores. Con Flor Bertotti y Marce D'Alessio. Estás en Vale 97.5. Vamos a decirnos adiós. Como se debe, sin rencor y sin duda de que es lo mejor. Vamos a brindar esta despedida con la certeza de haber vivido algo que nos cambió. Aquí va esta por los dos y lo que tuvimos, una bella historia de amor. Tan lindo despedirse como haberse conocido. Mira qué buena forma para lo que estamos hablando hoy, ¿no? Está muy bien. Y es muy lindo brindar. También. ¿Vos brindás siempre, por ejemplo? Con mi vieja solemos brindar los domingos. Como que antes de tomar el vinito, hacemos un chinchín. Yo hago chinchín. Desde que Romeo es chiquitito le decía, bueno, a ver, ¿por qué brindamos? Ah. Y él en un momento se hartó y sabes lo que me dice ahora cada vez que le digo brindar. Por todo lo bueno, mamá. Como diciendo, ya pasemos el trámite. Este. Es como bendecir los alimentos que hacen en las películas yankees, ¿viste? Sí, ¿quién chicos va a bendecir? Bueno, vamos a las tendencias. ¿De qué se está hablando? Se está hablando de al contado. ¿Por qué? Tendencia, porque se viralizó un posteo de una pareja que dice: hoy con mi amorcito metimos esta comprita al contado en efectivo y sin endeudarnos. Estamos viviendo la mejor etapa de nuestras vidas. Y se ve que compraron una cocina y una heladera. Ahí estamos viendo ahí. El que está conectado. Y si no se conectan ahora, chicos, y lo miran, ¿no? Se ve la heladera y la cocina nueva, divina. La compraron en un lugar que, mira, le mandamos un beso porque también es que auspiciante nuestro, Casa claro, del Audio. Está bien. Bueno, desde ese posteo que los internautas bromean con sus logros, las compras al contado, por me ejemplo, gusta mucho. Y postean una foto de una mayonesa de oliva y un ketchup al contado. ¿Y qué dice? Es que todo está carísimo, es que los precios de todo son una locura. Dice, por ejemplo, hoy con mi amorcito metimos la compra al contado en efectivo y sin endeudarnos. Estamos viviendo la mejor etapa de nuestras vidas, soy tan feliz, siempre supando, y ven la mayonesa vegana. Y la salsa gorda. Y la salsa gorda. Por favor, que le mandamos un beso a tu amiga Paula, que una vez cocinó
si no salsa gol. Sí, si hay pobreza que no se note. Sí. Es tendencia Margot Robbie. Todos sabemos quién es Margot Robbie. Sí. Ella es Barbie. Aseguran que la actriz de Barbie viajó de Los Ángeles al sur de nuestro país. Estaría Barbie entre nosotros, chicos. Ah. Donde disfrutó de una comida muy exclusiva en uno de los restaurantes más importantes de nuestro país, en Radatil y Chubut, para probar la comida patagónica. Quería un cordero patagónico, estaba... ¡Ay, qué rico! Un cordero patagónico. Sí. Me hiciste ahora que ya no quiero otra cosa. Justo que te vas para dónde vos. Para Colombia. Bueno, vas a comer... Arepas. Arepas. No comió según el eso. Diario local, el novio de la actriz llamó para reservar hace 3 días y ayer almorzó ahí con 7 amigos. El novio con 8 chavales. Viajan de a muchos, ¿viste? ¿Qué habrá comido? Merluza negra. ¿Qué habría comido? Merluza negra, cordero y lomitos de guanaco. Mirá vos. Ay, la merluza negra es lo más caro que era el planeta. ¿En serio? Una vez lo pedí en Uruguay y dije, cara, comida uruguaya, que es caro. Pero era merluza negra encima. El restaurante elegido fue In Radatili. Hay fotos de ella en el aeropuerto, llegando con gorrito de visera y barbijo, para que no sea fácil reconocerla, pero nos dimos cuenta que es Barbie. Claro, sí. Es la Barbie viajera, la Barbie viajera en el sur argentino. Porque anda siempre en putitas de pie. Sí. Te das cuenta, sí, al toque. De lejos, la ves al toque. Claro, porque aunque no puede bajar. No puede. Piecito. Ya quedó ahí parada. ¿Qué tendencia tenés? Bolsito a es ver. Tendencia, porque un pibe hizo un video mostrando lo que lleva dentro de su bolsito para salir de casa. A ver, escucha. Bueno, mi gente, para todos aquellos que se preguntan qué llevamos los chicos en el bolso, hoy voy a mostrar el mío. Es un bolsito chiquito y tengo un evento, quiero llevar un par de cositas. Un celular secundario para hacer unas filmaciones, por si otra persona quiere grabar o algo por el estilo. Mirá chicles. Vos, qué generoso. Un poco de dinero. Esto tiene que ir en mi billetera en realidad, pero no la encuentro. Cremas para un manos. Poco de dinero, para tener las manitos suavecitas, linda. El color me encanta. Crema cacao. Para tener los labios hidratados siempre. Ay, perfumito. No. Todo en diminutivo. Llaves de la casa. Otro perfume. Se anticipó que iba a salir antes. Ah, cepillo de dientes. Nunca está mal. Chiqui, pero eso chiqui, lo lleva chiqui, tipo una cartera de la mano, y no entiendo. Nada más. Un sobrecito de stevia por la si sale el mate. Así que nada. Esas son mis cositas del bolso para hoy, para el evento. Me encantó. Ay, no, me encanta. Ah. Le mando un beso y lo aplaudo. ¿Vos tenés más a mostrar el bolso ahora, como hizo él? Yo tengo un quilombo, sí, yo me animo. Yo también. Este bolso me lo regalaron mis amigas por mi cumpleaños ahora, este fin de semana. Ah, ay, qué lindo. Sí, muy lindo. Es como una bolsota. Hubo polémica porque me preguntaron qué quería. ¿Y? Y un poco me dio que lo terminé eligiendo yo. Viste y... que ya cada vez más se hace eso. Y eso no está bueno. Decimos ya, dentro de poco te vamos a pasar el CBU. Es que yo lo hago eso también con mis amigas. Bueno, tengo las galletas de la fortuna. Sí, qué mandarlo. Atención todo lo que va a salir acá adentro, Mi agenda. Muy bien. Me regaló mi suegra, que dice, ama lo que haces y hace lo que amas. Ah, eso hay que meterlo en la galleta. Sí, adentro de la es galleta. Es una frase repa la galleta. Este neceser que es muy de abuela, muy de abuela, me da un poco de vergüenza. No, pero es que hermosa. Tiene, por ejemplo, una... Pará, porque se no se puede mostrar, porque es translúcido. Eso es translúcido. Tiene, voy a sacar las cosas que tiene neceser. Tiene esto que es eso. Un producto que te da un brillito. Ay, mira qué lindo que es. Me lo voy a poner. Ahí está. Que es divino. Que es para ponerte en el cuerpo, así me lo pongo antes del show, qué sé yo. Después tengo las ibupiretas. Claro. Que son para los chicos. Ah, porque descubrí para que chiquito. Es como el ibuprofeno. Yo no tomo mucho en realidad, pero las estas son sublinguales. Entonces te hacen efecto un poquito más rápido. Mirá. Esta es mi propia conclusión. Sí. Después cositas de índole femenina. Sí. Tengo esto porque cuando Romeito estuvo enfermo hace poquito le daba el tecito vitiquitirena. Romeito que ya tiene 16 años. Sí, me pasó. Claro. Ya más alto que yo. Bueno, este bolsito que lo dejamos acá porque tiene todas cositas que voy a estar más tranda. No, no hay nada de bueno, curioso. Bueno, sí, chicos, curioso, sí. ¿Qué querés que te muestre? Los caramelos de propóleo son. Ah, también ves. Tengo. Acá tengo este llavero muy particular que hoy las chicas me vieron. Que me compré. Eso a todos les llamó la atención. Dijeron, ¿qué es el llavero? Un llavero que vos lo enganchás en el bolso de la cartera. Llavero maquillaje. Es un llavero maquillaje muy, muy petitero. Sí, es re Esto Barbie. Es un Revlin. Un Revlin. ¿Cómo se llama esto para las pestañas? No me está se saliendo. Llama... Un rímel. Qué palabra difícil, rímel, ¿no? Cuando bueno, no te sale sobre. Un rímel y esto es un rouge. Rouge. Un labial divino, rouge. Lápiz de labio, no, rouge. Muy lindo el color. Y esto era uno de brillito que se me cayó en la calle, casi me tiró bajo el colectivo. ¿Alguien lo habrá encontrado? Dicen, qué raro esto que encontré. Divino. Y capaz bueno. Que lo traen acá a Uriarte, Nicaragua. Mi cosa para el pelo, que no está funcionando, mi aceite para el pelo, no puede bueno, detener esta humedad. Bueno, este bolsito me lo regalaron las chicas de Alma Bertotti también. No termina nunca el bolso. Mi tupper. Ay, qué rico. Con mis arándanos. Un cepillo. Claro, venís cargadísima. Mi perfume. Y ya sacabas un perfume. Ay, el gato este lo tenía para dar en adopción. Decía un gato. Este perfume que no te gusta tanto a vos porque decís que es unisex. No te gusta. Se terminó el programa. ¿Cómo dices? Ay, unisex. Ah, a mí me. ¿Para ese es el de Nahuel? Tengo alcohol en gel. Mirá.
Siguen con el alcohol en gel, anteojos. Anteojos, te van poniendo todo lo que encontraba. Y la billetera. Claro, bueno. Y las llaves del auto. Bastante. Yo iba a ser el mío también, pero la verdad que fue tan largo. Yo sigo solamente, tengo una carpeta acá con unas cosas. Quiero decir que tengo. Vos tenés de todo agua. Siempre, no, no, Marcelo. Hoy tengo poco. Tengo un desodorante, que vamos a tapar la marca. Ropa para ir al gimnasio. Los lentes, que cada vez vemos menos, hay que cambiar los lentes. Tengo esto, que es un repasador, que yo lo uso para envolver la banana. Te encanta envolver la banana que traigo, no se machuca. Yo le expliqué a Romina, lo puso en práctica una vez, me dijo, santa solución. Con serio? Este repasador, envolvés la banana, no llega abollada. Y ya está. ¿Y te acordás que un día envolviste la banana y no encontrabas la banana? El cosito de los frutos secos que no terminé de comer, me estoy dando cuenta. Te quedan tres. No encontraba banana y después tuve dos al día siguiente en el bolso. Sí, como eso que fue. Es un... hay no un sé. Enigma ahí adentro. Yo bueno, creo que estamos, también tenemos que cerrar con esto. Sí, chicos. La última tendencia es... Fito Páez. Fito. Porque claro, está cumpliendo un año más desde el 63. El año pasado cumplió los 60, ahora 61, entonces. Claro. Feliz cumple, Fito. Claro, es del 63, como dice el nombre de su primer disco, y hoy cumple 61. Claro, justo lo que... Lo que acabas de decir. No, yo lo razoné, pero estaba escrito. Lo fácil que era si lo hubiera leído. Y yo, si hubiera leído también, me hubiera dado cuenta que era lo mismo que acabas también, de decir vos. Pero bueno, básicamente... No, lo bien que saldría este programa si le pusiéramos antes dos neuronas más, te digo. No mucho más una necesita. Repasadita. Una repasadita. O sea que Fito Páez, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Estas fueron las tendencias. Y se las hemos contado. Hoy te miro y me pongo a pensar si el destino existe en realidad y somos dos almas que se buscan donde quiera. El amor te llama y hay que estar, y es mejor no dejarlo escapar, porque lo que es tuyo está esperándote allá afuera. Que tu vida es una hermosa flor, y yo quiero ser tu picaflor y batir mis alas de alegría. Que tu voz le llena el corazón, que tu risa es como una canción, la banda sonora. Se me quise escapar para no volvernos a encontrar, pero hay una magia que cruza nuestros caminos. Hoy la lluvia nos vuelve a juntar, esa cosa tiene Bogotá. Déjame abrazarte que estás temblando de frío. Que tu vida es una hermosa flor, y yo quiero ser tu picaflor y batir mis alas de alegría. Que tu risa es como una canción, la banda sonora de mi vida. No te vayas, deja que te dé su amor un loco en primavera. No te vayas, deja que la lluvia fina mojara la tierra. No te vayas, deja que mi corazón alcance los planetas y hasta el sol. Cuando ya la noche duerma, besaré la flor. Más tierno de tu espiga trae la pizza fresca de la esquina. Vamos a la playa que la luna es menguante. Vamos a bailar hasta que el cuerpo aguante. Y si a desistir el hambre nos obliga, venga un asopado y que la fiesta siga. No te vayas, deja que te dé su amor un loco en primavera.
importante si tú estás. Que la vida es un poquito y nada más. Vale, 97.5. Tu amor es algo tímido, reñido es algo típico, nada especial, eso dirían los demás. Tu amor es como un tóxico, es un efecto narcótico que amarra cuando quieres libertad. Y te quiero así, tan satírica y fanática. Te quiero así, cuando vives, cuando matas, conoce rato, cuando callas, cuando hablas, cuando amas. Yeah, yo te quiero así, cuando largas en el acto toda mi pasión, cuando logras estrujarme con fascinación. No pretendo alejarme, no quiero, yo no puedo, porque te quiero así, así, así. Tan apático, tan lúcido, romántico y algo brutal. Es una mezcla singular. Que ruya te desvela, te calienta, te congela. Desorden total. Es algo loco, nada más. Es tan impredecible, tan sensible, que se irrita cuando gritas, cuando quieres respirar. Tu amor es como un tóxico, es un efecto narcótico que amarra cuando quieres libertad. Y te quiero así, tan satírica y fanática. Te quiero así, cuando vives, cuando matas, conoces rato, cuando callas, cuando hablas, cuando amas. Yo te quiero así, cuando largas en el acto toda mi pasión, cuando logras estrujarme con fascinación. No pretendo alejarme, no quiero, yo no puedo, porque te quiero así, así, así. Yo te quiero, porque te quiero así, así, así. Oh, 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 oh. Porque tú sabes que te quiero así. Ciencio sonando con Amor Narcótico a las 11:45 minutos. Estaba yendo para atrás en el tiempo. Sí. Hola, Flor y Marce, dice el mensaje. Mi nombre es Lore de Castelar. Para mí, el chico en cuestión o la hermana tendrían que buscar que el hermano vea que está con otra, de alguna manera. Por experiencia propia lo conté y no lo creyó hasta que lo vio. Quiero participar del sorteo @olereicochienero. Los escucho siempre, son lo más. Abrazos. Muy buen mensaje. Y un beso grande, todos juntos. Me gusta la gente expeditiva. Y ya robó para Leiva Joyas. Seguía Leiva Joyas, le decimos sí, a ella, ¿no? Ya lo debe estar siguiendo. Es buena lo que dice porque muchas veces quedas como comedido. Sí. Comedido. Y el otro encima se te pone en contra. ¿Qué sería comedido? Como que te metiste en algo que. ¿Para qué te metiste? ¿Quién te preguntó? ¿Quién te preguntó? Muchas veces pasa eso, pero vos como querés mucho a esa persona, querés que libere, que suelte. Claro, está bien, enojate conmigo, pero yo te estoy ayudando. Y te muestro una imagen. Sí. Mira, acá están en vale pleno más momento. Que mil palabras le decís. No, se he medido con la imagen que le mostraste. Que no sea de la privacidad del hotel. Claro, no. Chicos, por favor. En mi caso, si fuera mi hermano y me pregunta sobre ella, le cuento la verdad, de la mejor manera posible. Si no me pregunta, no le digo nada porque sería recordarle otra vez ese dolor. Gracias por alegrar mis mañanas. Saludos desde Villa Ballester. Y ya firma como @carlaab00. Ay, muy gusta, bien. Chicos, seguí a Leiva Joyas. Acá Arancha dice. ¿A Carancha? Acá Arancha. Arancha. O Aranxa. Creo que es Arancha. Escribe Arancha porque sí, era como la jugadora de tenis, ¿te acordás? De España. Arancha Sánchez Vicario. Parece que es de España. Yo le dejaría que viva su proceso. Nadie sabe bien lo que siente el otro, le diría como para que tenga la información. Que tenga la información. Acá está la información. ¿Vos ves que le no sabemos hacer? Si hago una española o un gaucho. Aquí me pongo a cantar, era como que derivaba fácil. Se me mezcló el. Pero dice, al final respetaría su tiempo de soltar. Bien. Como que un poquito sí, un poquito no. Un poquito, no se decidió. Un ni, mucho. Dice, le diría. Uh-huh. Un poquito le diría. Dice. Bueno, si quieres dejar tus mensajes últimos para participar por el sorteo de Leiva Joyas, entre los mensajes del miércoles de Catarsis, ¿qué haría esta hermana que quiere que el hermano ya suelte la relación que ya fue?
Y porque, sobre todo porque la otra chica ya está enganchada con y otro. Y ella y ya no lo sabe, entonces no sabe si decírselo o no. No sé. Yo te digo, sí. Yo se lo diría. Para que el otro apure el proceso. Se lo diría. 1150-0050-975. Deja dicho tu arroba de Instagram, ¿sí?, para que busquemos y veamos si seguís a Leiva Joyas. Vayan ahora a seguir. No me hagan enojar. Por favor. Arroba Leiva Joyas guión bajo. Estamos con la paciencia al límite. Sí. Camisa transpirada, melena mojada. Me puse los zapatos, me pegué una perfumada. Me voy a la bailanta a tomarme una cuanta. Soy el rey de la noche y hoy salgo con la banda. Voy con los muchachos pero están medio lento. Yo en la cacería siempre enfocado atento. Hay una morocha sola se está moviendo. Quiere un cuartetazo violento. Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas. No puede hacer todo el campeón. Lento, lento, pero siempre atento. Me gusta que te guste, pero cero sentimientos. Mi amor, yo soy así, no quiero meter cuento. Pero si te digo que no te entro, yo te miento. Baby, yo soy el hombre que tu cuerpo necesita. Yo soy el que sabe que tenés ganitas. Sé que te saqué a tirar unos pasos. Vamos paso a paso, me tomo un par de vasos y saco, saco a bailar a la brocha. Que se muere de ganas. No puede hacer todo el campeón. Quiero que juegue la banda. L-U-C-K Fontana. Lo grabé, la morocha. Que ayer cuando arrancaba la canción, antes, vos decías, sí, esta canción nunca la escuché. Y yo, pero escuché el estribillo. Ah, sí, me encanta. Esta la reconozco. Y ahora es tu canción preferida. Es una de mis canciones. Ahora me vuelvo escuchando esto. Pará, no, me vuelvo escuchando a la Juli Camaño y a Bruno Versano. Por favor, que no se diga. Con Marcela Morelo, que va a venir, sí, en un rato. Ay, chicos, qué lindo, me encanta Marcela. Bueno, les tengo que contar algo. ¿Qué? En el mes de la mujer, Hydraët honra a esa mujer cautivadora con un sorteo de 2 beauty box llenos de skincare. Una cajita creada con mucha magia para realzar ese glow up. Marcela, te voy a ir poniendo porque te veo opaco. Te veo opaco. Esto te levanta, tiene ácido hialurónico. Avísame cuando se puede abrir el ojo. Me trae la mitad. Bueno, riquísimo, fresquito. Ya pasó. Para esa mujer que conquista y reconquista su identidad sin importar la edad, Hydraët es la marca. Para participar en este sorteo tenés que ir al Instagram de arroba Hydraët Dermopurity. Gise va a estar siguiendo todo. Sí, y seguirlo. Gise participa por todo, pero todo, no podés ganar, Gisela. Ah, decir ponele que gana honestamente. Es que yo no te lo daría, porque da trucho aunque lo ganes. ¿Entendés? Mi mamá participa en todos los sorteos que yo hago con marcas. Le digo, mamá, no te lo daría nunca. Es un papelón. Por favor. Aunque ganes queda mal. Claro, bueno, tenés que buscar el posteo de la Beauty Box. Lo vas a ver fácil. Sí, y escribís las palabras claves. Mujeres que inspiran, arrobando a esa amiga, hermana y mucha gente. Vos fingís como que no se está cayendo los lagos arriba de un televisor. Claro. Mujeres que inspiran, arrobando a esa amiga, hermana y madre que admirás. Sí. Los premios van a ser anunciados desde la cuenta oficial arroba Hydraët Dermopurity el viernes 29 de marzo. Ay, bueno. Yo no voy a estar. No vas a estar, pero en una forma vas a estar. Porque de alguna forma sí. Hemos grabado tanta cosa. Marcelo, ¿para qué está Hydraët? ¿Para qué? Para que todos tus días sean beauty. Vamos a decirlo de vuelta. Hydraët, para que todos tus días sean beauty. Estés donde estés, que haya un jardín de canciones. Días y flores. Hasta el mediodía. Flor Bertotti y Marcelo Alicio. En Vale, 97.5. Con Movistar con todo, siempre salís ganando y tenés más beneficios. Porque contratando internet Movistar Fibra de 300 megas a 11.990 pesos, sumás 2 meses gratis de Movistar TV. Sumate a Movistar con todo. Promo válida del 6 al 31 del 3 de 2024. Más info en movistar.com.ar/internet. Sujeto a disponibilidad técnica geográfica. Mañanita presenta el secreto para preparar un buen mate. Arriba ya, llavita. No se escuchó nada, ¿eh? Arriba ya, llavita. No, tampoco, maestro. Que tomen yerba mañanita. Ah, ok. Así es yerba mañanita. Fácil de tomar desde el primer mate. Mañanita.
en Neumann. Además de comprar tu segundo neumático con un 80% de descuento, lo haces con promociones increíbles. Podés acceder al mejor precio de contado en hasta 6 cuotas sin interés. Ingresá en neumann.ar o visitanos en cualquiera de nuestros 40 Performance Center y conocé todas las promociones bancarias y otros beneficios increíbles que tenemos para vos. Vení a Neumann. Profesionales rodando junto a vos. Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene. Molto, siempre junto a las familias argentinas. Esta es la historia de un bicho muy chiquito que genera problemas si su nombre es Mosquito. Él vuela por los aires y quiere que lo arenguen. Si no tenés cuidado puede transmitir el dengue. Hoy quiero enseñarte cómo prevenirlo con algunos consejos antes de empezar a oírlo. Te pido tome nota y prestes atención, que hoy en la provincia nos ponemos en acción. Agua estancada, claro que no. Siempre pelente, claro que no. Agua sin tapa, claro que no. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Arrancó la cuenta regresiva. María Becerra en vivo por Flow. Disfrutá de la transmisión exclusiva de su show desde donde estés. Este 23 de marzo, mirá a la nena de Argentina en su presentación más esperada desde el estadio River Plate. Solo por Flow. Invita Samsung. Produce DF Entertainment. Disfrutá del verano con las mejores ofertas. Hoy miércoles en Coto, si sos miembro de nuestra comunidad, tenés 15% de descuento en un pago con todos los medios de pago. Coto. Aplican exclusiones. Para más información consulte en www.coto.com.ar. Así es el turrón Nevares, crocante y relleno con pasta de maní. Turrón Nevares, un distinto. Obliga relleno con pasta de turrón de maní. Exceso en azúcares, exceso en calorías. Flor Bertotti en el Estadio 1. Último show en Buenos Aires. Luego de agotar 12 Movistar Arena y realizar múltiples sold out en los principales escenarios del mundo, Flor Bertotti llega al Estadio 1 de La Plata. Sábado 7 de diciembre. Entradas a la venta en todoticket.ar. Producen El Estudio, La Agencia y 300. Estrella de noche, estrella de día, es el mismo pañal. Siempre te cuida, estrella en la plaza, estrella en tu casa, te cuida la piel y nunca te falla. Estrella, pañales estrella, a toda hora estrella. Estrella, pañales estrella, suavidad, protección, calidad, absorción. El mismo pañal para la noche y el día. Pañales estrella, de noche y de día. Lo que compartís puede no ser tan divertido como pensás. Aprende más sobre el Sharenting en movistar.com.ar/Sharenting. Movistar. Flor Bertotti y Marcia Alessio hacen Días y Flores en Vale 97.5. Te podés marchar como diciendo, vayan redondeando, chicos, que ya viene Marcela Morelo, claro, Valentonado. Más claro todo. Que esto no podemos no pedir. Pueden tirar, viste cuando el universo tira mensajes. Sí, es una directa directamente. ¿Quién se lleva las piezas de joyería? Gentileza de Leiva Joyas. Lorelei, hola Lorelei. Bravo. Bravo, está siguiendo a Leiva Joyas, dejó su mensaje. Ya está chequeado, Lorelei. Tenemos poquito tiempo, pero queremos que elijas cuál de los dos presentes te llevas.
estas dos piezas de joyería de Leiva Joyas. Sabés que los estoy escuchando, pero no los estoy viendo. Bueno, describile. Una es una pulsera divina que parece como que tiene brillante. Yo voy a describirlo a mi manera, ¿eh? No, después, no, sí. No es que te estoy engatusando. No claro. Sé si esto tiene un brillante o es una piedra brillosa, ¿no? La otra claramente. Sabemos perfectamente que es de oro. ¿Cuánto era? No, esto es de... ¿Lo de plata? Esto es de plata 925. Y hay unos aritos redondos. Que son los de plata 925. Que son los de plata 925, que son divinos, pero mucho más... ¿Cómo describirías esto, Marcelo? Aritos redondos con una arandelita. Con una arandelita muy cancheros. No, esto yo me los recontrapondría. La pulsera me parece que es más para un evento de alta gama, sí, digamos. Como, pero es divina también. Ay, no sé qué decirte, Lorelei. Ay, a ver. La pulsera voy a elegir. Muy bien, elección. Yo hubiera elegido la pulsera. Muy buena elección. Pero acá muchos votaban arito. Bueno, felicitaciones, Lorelei. Bueno, gracias. Te ganaste la pieza de joyería de Leiva Joyas. Buen fin de semana. Ahí está, y a disfrutar. Gracias. Gracias a vos. Un beso enorme. Ya llegan Julieta Camaño y Bruno Aversano con Valentonados y la visita de Marcela Morelo, así que no te despegues de la radio. Por supuesto, el staff estuvo Romina Casanova en la operación técnica. Brillante. Brillante, como en la siempre. Producción, Mariano Tavares y Ramiro Davis, equipo completo. Completo, qué placer, qué lujo. En la edición, Carla Borria. En el streaming, Martín Nelly. Qué profesionales. En las sí, redes sociales, Gise Franchino. Que no para un segundo, te vuelve loco para que hagas el video. En la musicalización, que nos estuvo ayudando estos días con la producción, sí. Majo de Benedetti. Y en la coordinación general, Marcelo D'Alessio y Javier Fábregas. Y hoy, Flor Bertotti en la conducción, que va a seguir estando de muchas maneras, sí. Pero arranca una parte de la gira, después volverás. Sí, les dejé perlitas, voy a estar todos los días, ¿eh? Pero espere, escúcheme con atención, porque lo dejé con mucho cariño. Y además hay cosas imperdibles, hay perlitas imperdibles, por favor. Nos divertimos mucho, por ¿o eso, no? Sí. Bueno, y Marcelo D'Alessio, un aplauso. Bravo también, bueno. Bravo. Feliz gira. Gracias, éxitos. Chicos, les voy a ir contando todo. Les voy a hacer de emisión, ¿cómo se dice cuando mandan un... Corresponsal. Corresponsal de mi propia ¿alguna gira. Alguna salidita en vivo vamos a tener también. Vamos a hacer todo lo posible. Y si no, les voy a grabar videitos, yo les voy a ir mandando todo. Todo. Primicias exclusivas de la gira, chicos. Por lo pronto, mañana nosotros nos encontramos de vuelta. Hasta mañana. Chau.